We're going to start with Pablo Moreno. Pablo Moreno is AMPM's president. As a university student, detected a business opportunity, the delivery of correspondence in Mexico. Since then, he has devoted all his energy to fulfill this need with passion and excellence. By convincing a group of local businessmen with no more than a good idea and the will to make it happen, he started a successful delivery company with just a few employees and a handful of potential customers. His idea, to provide a reliable and fast delivery service to any company requiring deliveries to its customers. 20 years later, AMPM is the largest delivery company in Mexico with state-of-the-art technology. Within all these processes, more than 4,000 employees and international and national presence. And please, Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todos. La conferencia va a ser en español. Y bueno, es muy difícil, después de haber escuchado desde hoy en la mañana todo lo que se ha venido platicando, el venir a enseñarles o el venir a mostrarles algo diferente a lo que ya se platicó. Entonces intentaré ser lo más breve posible. En algunas slides me pararé un poquito, voy a hablar de qué es lo que está sucediendo en el mercado mexicano, algunas, y principalmente esto lo hago con una apreciación personal como presidente de la empresa más antigua entregadora de estados de cuenta en México. Me preguntaban mis compañeros del Presidium, oye, ¿y qué relación hay o en tamaño contra Estafeta? Le decía, son mercados perfectamente diferentes. Estafeta está en el mercado doméstico de la paquetería y AMPM está, y las empresas, algunas empresas que ahora se mencionarán, están en el mercado como operadores postales privados desde hace algún tiempo. Veremos un poco de historia, algunos de los retos y de algunas de las cosas más importantes. Vuelvo a insistir que es muy difícil y bueno, pues nos iremos parando en donde consideremos que podemos caminar. Compitiendo en el mercado mexicano. ¿Qué sucedió en México? En 1979 aparece DHL y Estafeta en México. DHL, si no me equivoco, aquí me podrán decir, creo que un añito antes o algunos meses antes, pero más o menos al mismo tiempo están haciendo en el mercado doméstico su aparición en México. Imaginémonos quién hacía todo el trabajo antes de 1979. En 1970, pues la verdad es que a lo mejor transportes cargueros manejaban la carga de un lugar a otro en el país, pero la entrega, el B2B o el B2C, pues se hacía por las mismas empresas o por el Servicio Postal Mexicano en ese entonces. 1979, no lo puse aquí, pero el Servicio Postal Mexicano tenía el 100% del mercado de los envíos. Si era bueno, regular o malo, yo no me acuerdo, yo me acuerdo un poquito más adelante, pero era un mercado manejado nada más por esta empresa. En 1990 se funda AMPM, por ahí un poquito poéticamente pusieron que con un puñado de clientes y algunos muchachos por ahí. Bueno, pues empezamos tres personas en la ciudad de Guadalajara queriendo ser una pequeña empresa de mensajería local y arrancamos y hoy, viva su existencia en México, somos la empresa más antigua de entrega de piezas masivas y de tarjeta de crédito. En 1993 se integran al mercado tres grandes empresas y muy importantes, SCM, Quality Post y ALF Mensajería, que más o menos en esta fecha, primero SCM y después estas dos empresas, conforman cuatro empresas que hoy tienen el casi 80%, no quisiera atreverme a decir que el 80% del mercado postal mexicano, pero por lo menos el 70% sí lo tienen. En este ínterin, cuando se funda esta empresa y están estas empresas, la gestión que se tenía en México era por Carlos Salinas de Gortari y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos amenazaba constantemente con que nos iban a cerrar. Pero no les hacíamos ruido porque éramos empresas eminentemente locales. AMPM con sede en Guadalajara, SCM con sede en México, Quality Post en Monterrey y ALF en Mérida. Y había amenazas y te mandaban cartas, te asustabas un poco, no conocíamos mucho el mercado, éramos pues, jovencillos y pues, nos tachaban de ilegales, pero nunca realizaron ninguna acción importante. En el año 2000, el presidente del curso fue Ernesto Zedillo y al igual que su antecesor, se la pasaron a través de la Secretaría de Comunicaciones y los encargados del Servicio Postal Mexicano amenazando con el cierre de empresas, pero pudimos crecer e íbamos tomando participación de mercado
porque el Servicio Postal Mexicano tenía un sindicato muy grande, o tiene un sindicato muy fuerte y con una serie de trabajadores muy importantes, que han hecho la labor, pues que lo tienen donde hoy lo tiene. Insisto, en 1979 tenían el 100% del mercado, ahora veremos en el 2010 qué porcentaje el mercado tiene. Nos vamos hasta el 2008, recorremos toda la presidencia del señor Vicente Fox. Cabe mencionar que el partido que nos gobernaba en México antes era un partido de centro-izquierda, y cuando entra un partido de centro-derecha o de derecha, como es el Partido Acción Nacional, la verdad es que dijimos, viene un presidente de derecha, ahora sí, que ahora que comentaban allá en Chile, a ver si hay cambios positivos, se puede legalizar esto, si podemos ver si podemos tener diálogo, etcétera. Y lo que nos sucede es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con el Servicio Postal Mexicano, avienta más de 15 demandas a empresas locales existentes en el país, con una persecución feroz, bravísima, intentando meter a la cárcel a los dirigentes de estas 4 empresas y de otras 11 empresas en el país. Y bueno, de alguna manera, y como viene aquí, todos los casos los perdió el gobierno mexicano, la Secretaría de Comunicaciones, o en este caso Cepomex, en contra de la iniciativa privada. En ese ínterino, terminando, Correos de México tiene ingresos por 2.500 millones de pesos, pero se gasta 4.589 millones de pesos. Un déficit de 2.089 millones de pesos, algo así a lo mejor a números de ese entonces, 200 millones de dólares, que suena muy poco cuando nos comparamos con los trillones y billones que se hablan acá en Estados Unidos, pero de México para abajo ya un organismo que esté perdiendo 200 millones de pesos cada 200 millones de dólares cada año, pues un organismo que está en serios problemas. Pero lo más serio es que es dinero de los impuestos que nosotros como empresa estamos manejando y trabajando. Y de ahí muchas veces, bueno, ahorita lo voy a comentar esa anécdota un poquito más adelante, nos hemos siempre cuestionado en Brasil, en este mismo evento en Brasil, en Río de Janeiro, si no me equivoco, hace 5 años, delante del presidente del Correo brasileño, y estaba también gente del Correo americano, pues yo defendía y decía una teoría que a lo mejor, insisto, y esa tesis personal, ¿qué hace el gobierno entregando piezas postales de grandes conglomerados bancarios en el mundo a un precio bajísimo? Cuando debería estarle dando en los correos, en los países en donde se pierde dinero, tendrían que estar dando educación, o tendrían que estar dando seguridad, o tendrían que estar generando otro tipo de empleo. El problema es lo que se viene ya arrastrando de estos sindicatos que se tienen en los países, y bueno, forzosamente tienen que seguir funcionando esas organizaciones. Pero habría que pensar, y con gusto da escuchar hoy el correo belga, pues que es un correo que está ganando dinero y además ya se hizo mitad privado, mitad público. Hay una apertura y un cambio. En Latinoamérica nos ha pasado algo distinto, y creo que pues aquí todos los presentes conocemos que tendremos que caminar mucho más despacio. 2009, los ingresos aumentan 23%, lo que representan ingresos por 2.575 millones, pero siguen presentando un déficit de 1.150 millones de pesos para el 2009-2010. Nuestro presidente Felipe Calderón hace una política de cambio, pasando de Servicio Postal Mexicano a Correos de México, a cargo en aquel entonces de la directora Purificación Carpinteiro, que muchos de ustedes tuvieron el gusto de conocerla en Puerto Vallarta, en donde hizo una exposición de qué era el servicio postal y qué era lo que quería hacer. Y en el fondo lo que hizo fue un cambio de imagen importante. Este era el antiguo Servicio Postal Mexicano. Puso una imagen rosita, los carteros están vestidos de rosa, con una paloma, una imagen muy bonita, muy mercadotécnica. Pero los procesos y el trabajo interno hacia adentro siguen siendo los mismos. La señora salió de Correos, se fue de subsecretaria, se peleó con el secretario, tiene órdenes de aprehensión, hay ahí una historia que no tiene que ver con el Correo, sino más bien una lucha de poderes ahí muy importante en política, que nada más se da en México, me imagino, porque no sucede en los países de donde ustedes vienen. Pero bueno, toda esa imagen, ahora los uniformes, las motocicletas y las oficinas, desgraciadamente, porque no hay dinero en el Servicio Postal Mexicano, pues ya se están decolorando y ya de rosita están pasando a no verse los uniformes y a una serie de situaciones y carencias, aún a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado un presupuesto a la Secretaría de 55 mil millones de pesos, de los cuales le va a dar una cantidad muy importante al Servicio Postal Mexicano para mantenerlo.
¿Cuál es el problema? Lo veremos más adelante. El mercado mexicano. Bueno, pues se entrega en México en desiertos. Estas fotos, algunas de estas fotografías yo las presenté en Brasil, porque típico que en México y en Brasil, de repente te dicen en México, pues es un rancherito con un sombrero recargado en un cactus. Pues aquí no es un rancherito, está con un machete trabajando, pero en México se entrega en desiertos, en México se entrega en ciudades y en poblados que están pues sin acceso, más que caminando, en burro o en caballo. Se entrega en bicicleta, aquí es Jalisco, de esta plantita muy bonita sale el tequila que tanto les gusta a muchos de los aquí presentes, o nos gusta. Y también se entrega en lancha, ¿no? Hay islas y habrá que ir en lanchitas a entregar las piezas postales. Pero México no solo es eso, México tiene una gran ciudad, el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, en donde de alguna manera, en este mercado mexicano, hace 20 años era un mercado insatisfecho, con muy pocas opciones al alcance para entregar servicios postales, pero también paquetería, ojo. Hace 20 años comienzan a formarse estas pequeñas empresas locales, hace 7 años se consolidan esos operadores postales y hace 2 años hemos formado la Asociación Latinoamericana de Operadores Postales Privados y en México la AMEDEM, en donde pudimos integrarnos a la Unión Postal Universal como un organismo privado, miembros del Consejo Consultivo. Hace 20 años el 100% lo tenía el correo oficial, actualmente estamos hablando que mínimo se tiene el 60%, vuelvo a insistir, creo que el dato es superior, pero aquí esto es, si tomamos en cuenta que los recibos de luz, los recibos de agua, los recibos prediales de impuestos, si los sumamos en esta ecuación, tendríamos el 60%, porque si quitáramos eso que hacen otros sindicatos, que ni siquiera lo hace el correo mexicano, estaríamos hablando de más del 80% del mercado mexicano. Los operadores postales privados se entregan en todo el país, a lo largo de todo México y hasta en las rancherías y poblados más pequeños se tiene que entregar, porque fue una exigencia de los clientes que empezaron a darnos el trabajo. Nos decían, ya no le voy a dar al correo, te lo voy a dar a ti, pero me tienes que dar la misma cobertura que el correo. Porque en ese ínterin, cuando fueron las demandas, el correo le dijo a los clientes, si te llevas todo, te llevas todo. Porque nosotros separábamos los poblados en donde se perdía algo de dinero y lo depositábamos inteligentemente en el correo. Y el correo de repente rechazó y dijo, aunque no lo podía hacer, rechazó y dijo, tú no puedes entregarme nada más lo feo. O me das todo o me das nada. Entonces los clientes nos exigieron y hemos crecido en cobertura de manera muy importante, que hoy podemos decir que tenemos una mejor cobertura que el servicio postal mexicano, por una razón muy sencilla, el servicio postal mexicano llega y entrega muchas veces en las tienditas del pueblo, en las farmacias del pueblo, y la gente tiene que acudir a recoger ahí su correspondencia. Y nosotros no podemos hacer eso, nosotros entregamos hasta en el último poblado. Retos del sector postal, bueno, pues hay muchos, ya quedan 3 slides. Nosotros hemos hablado siempre de una convivencia entre actores públicos y privados. Difícilmente se da en esos países latinoamericanos. Con gusto se puede hablar del caso argentino, que es un caso en donde se adelantaron y hace 30 años arrancaron con este proceso. Y nosotros apenas nos estamos acercando y te da miedo ir a hablar con el secretario de comunicaciones o el subsecretario, porque te da miedo porque lo que acuerdes a lo mejor dentro de 15 días ya le dieron cuello y ya, bueno, no sé cómo va a ser la traducción, ya se fue de la empresa y ya no puedes el acuerdo que habías empezado a trabajar, volverlo a trabajar. Y luego vuelves a ir y los que tenemos ya 20 años en esto nos han tocado varios presidentes, muchos secretarios de comunicaciones, muchos subsecretarios y muchísimos delegados o encargados o directores de las oficinas de servicio postal. Entonces, trabajar en esa convivencia nos ha costado trabajo y por eso lo pongo como un reto importante. Crecimiento de las economías nacionales. Dar más y mejores empleos, mejor remunerados. En Latinoamérica tenemos el problema de un pago muy bajo a los carteros. Y hemos tratado estas 4 empresas o las empresas asociadas a AMEDEM de tratar de subir los ingresos y tratar de pagar lo mejor posible al señor que en la última milla le da la calidad. La problemática es, como todos lo vivimos, que el cliente hoy paga muchísimo menos y te pide muchísimo más. Te exige reportes, te exige, ahora ya te exige GPS, te exige una serie de cosas, pero te quiere pagar menos. Y la problemática es en esta ecuación, ¿cómo le hacemos para tener más y mejores empleos mejor remunerados? Aquí pusimos esto, a lo mejor algunos lo conocen, los que vienen de Europa no van a tener idea, pero tratar de tener una sana competencia, esos son los 2 equipos de fútbol más encontrados en México, las Chivas y el América, en Argentina sería el Boca Juniors y el
River Plate, y en cada país tendremos una serie de equipos, que finalmente lo que tenemos que entender es que estamos en una competencia. Esto no es de vida o muerte, eso es, vamos a trabajar, y entonces el que lo haga mejor tendrá un rédito y tendrá una utilidad por hacer mejor las cosas, o tendrá la preferencia de los clientes. La problemática, vuelvo a insistir, que se da es que esto pareciera de vida o muerte, los públicos contra los privados, y te demando y te trato de meter a la cárcel, te quieren privar de tu privar de tu libertad por dar empleos. Entonces, ¿cuál es un reto y qué estamos buscando? Sana convivencia. Haz las cosas bien, nosotros las intentaremos hacer mejor e intentaremos hacer de esto algo mejor para todos. Más retos, colaboración entre los actores públicos y privados, dando mejores servicios, internacionalizándonos, estandarizando los sistemas de direcciones. Ponían un ejemplo hace rato, el director de Estafeta ponía un ejemplo de lo que son las direcciones. Yo creo que eso para todos los que vivimos en Latinoamérica no es nada nuevo. A lo mejor para los europeos dicen, ¿cómo es posible que eso suceda? Pero imaginémonos, yo he tenido la suerte de estar en Costa Rica, en Guatemala, etcétera, y en Costa Rica me acuerdo que te decían, la entrega es después de la cuarta cuadra, Casa Roja, voltea a la derecha. Y así viene la dirección y no es broma. Y en México, por lo menos, tenemos numeración. Aunque en algunos lugares, en las carreteras, te dicen, el 14º poste a la derecha, ahí vive un señor. Entonces tienes que ir en la carretera contando el 14º poste de luz, volteas a la derecha y ahí vive alguien y lo tienes que entregar. Existe eso y creo que es un reto que tendríamos en estandarizar las direcciones. Lo tenemos en México, pero creo que no es un reto de México. Creo que es un reto ni siquiera de América. Creo que es un reto mundial. Ampliar servicios y dedicarnos de manera muy importante, ese es un reto que tiene el sector postal mexicano y que nosotros lo estamos tomando, de soluciones logísticas especializadas. Publicidad y correo directo, estamos viendo qué es lo que está sucediendo con el envío de piezas masivas. En el caso muy específico de AMPM, ha volteado y de manera importante ha estado trabajando ya en lo que son las soluciones logísticas, porque como se ha venido mencionando a lo largo de todo el día, quien no esté trabajando en soluciones logísticas, tarde que temprano, pareciera ser que no estará acompañándonos en estos eventos tan interesantes. Tendencias del sector postal mexicano, competencia global, eficiencia en códigos postales, una oportunidad de cambio ahora, el crecimiento en e-commerce, el negocio de las entregas, redes sociales por internet, comunicación física contra comunicación digital y finalmente lo que les comentaba, soluciones logísticas. Tendremos que empezar a voltear a ver esas soluciones logísticas como lo que tendrá que ser nuestros planes estratégicos para los próximos 10 años. De una revista que todos recibimos, pues nos habla de lo que es la tecnología. Y bueno, finalmente, en México se tiene hoy, las cuatro empresas de las que estamos hablando entregan más del 90% de su volumen con GPS. Yo quisiera saber en qué país del mundo que cobre 20 centavos de dólar la pieza, entrega con GPS la pieza. El cliente ya se acostumbró a eso, quiere pagar menos que eso y te está exigiendo una cantidad de cosas que tienes que hacer. Hoy en México se entrega, como estábamos platicando, que en Chile también se hace, en Argentina también se hace, pero en muchos otros lugares no se hace y esa tecnología cuesta, aunque te da seguridad. Implementación de sistemas de clasificación automatizados y desarrollo de tecnologías de la información. Bueno, el control de GPS, ya no lo voy a... ya saben qué es poder tener la certeza de que cada una de las piezas que te entrega un cliente están entregadas. Las cuatro empresas mexicanas que nombramos, AMPM, SCM, Quality Post y ALF, lo tienen. Y bueno, mejora continua en los servicios, simular la creación y fuentes de empleo y trabajo directas bien remuneradas. Tenemos que trabajar mucho en innovación y en tecnología postal. Y punto muy importante, promover la ética en el sector. En México nos sucede, insisto, la situación del público contra el privado, en donde de manera inaudita se persigue a generadores de empleo, a generadores de impuestos y a gente que desde hace más de 20 años estamos trabajando en tratar de hacer un mejor mundo postal y ahora logístico. Muchas gracias, buenas tardes.